El fútbol español mira al oriente, y no solo para esperar a los Reyes Magos, sino también para intentar mostrarse con toda su fuerza para lo que ha programado su partido estrella, Real Madrid contra Barcelona, en un horario nada habitual, 1:00 p.m, tiempo de Madrid, que le garantiza máxima visibilidad en tierras asiáticas. Con 650 millones de telespectadores previstos, es decir, 1/10 parte de la población en la humanidad, el duelo entre Real Madrid de Cristiano y el Barça de Leo Messi es el más visto en el mundo. Y es una máquina de ingresos para la liga, para la que la rivalidad permanente entre estos dos gigantes supone uno de sus principales atractivos. El horario del mediodía elegido para este clásico tiene por objetivo captar los mercados asiáticos. 1:00 p.m. en Madrid, serán las 8:00 p.m. en Shanghái, 19:00 en Yakarta y a las 5:30 p.m. en Nueva Delhi. En cambio, en nuestro país, será a las 6:00 a.m. del sábado. En términos de derechos de televisión, la zona Asia-Oceanía supuso para la Liga 122 millones de euros en 2016-2017, muy por detrás de España, que paga 911 millones, América, que paga 211 millones, y la Europa Comunitaria, 148 millones.